Tenemos derecho a crecer y a equivocarnos. A que nos den un abrazo si regresamos destruidos. O que nos llenen de besos si acertamos el camino. Porque nuestra obligación primera es con nosotros mismos. La vida no es sencilla ni previsible. Y nos obliga muchas veces a tomar nuestras propias decisiones. Sentimos que se nos acelera el pulso, que nos llenamos de pasiones, que caminamos al borde del abismo. Calmate un poco. No puedo calmar. ¿Cómo me voy a calmar? Vos no conocés a mi viejo. Me va a matar. Bueno, me mata. Escucha, pará un poco, nene. Escucha una cosa. Si tu viejo no llamó, no vino porque no le interesa. ¿Te parece? Claro, aparte, fíjate, mandó a tu vieja. Tu vieja nunca viene. Eso quiere decir que el tema de la música le va y le viene, ¿eh? Sí, mi vieja, la verdad que no existe. Bueno, es como te estoy diciendo yo, no existe. A tu viejo esto no le importa. Che, ¿qué hacen acá todavía? Los estábamos esperando para la gran final. Me digan que arrugaron, ¿no? No arrugamos. Lo que pasa es que iba a ir a avisarle, se jodió la muñeca, no va a poder jugar él, así que preferimos, ¿viste? Sí, no sé qué tengo, que me la doblé jugando al vole, me parece, saqué de arriba, le di fuerte. ¿Viste cómo es? Sí, sí. Bueno, nosotros estamos listos, igual, no tenemos problema. Cuando quieran. ¿Vos me viste cara de estúpido? ¿Nosotros vamos? Vamos, sí. Vamos a jugar. Nos vamos. Guido, ¿vamos? Sí. ¡Ay, ya! Mirá, Pablo. ¡Ay, Bustamante! Lo estábamos buscando. ¿Qué haces acá, Maricha? No puedes estar en este cuarto. Ya sé, es que por un amigo soy capaz de cualquier cosa. Tomás, contá. Habla, deciles. Sí. Dale, Tom. Señor Bustamante, le quería pedir disculpas. La música es mía, no es de Pablo. Yo dije eso en la radio para que me la pasaran, para que me dieran bola. Claro. ¿Qué responsabilidad? ¿Cómo pueden involucrar mi nombre con una cosa así? Yo soy una figura pública, ¿no lo pensaron antes? Bueno, usted también pide imposibles. Es hombre. Son hombres. ¿Por qué lo obligaste a Tomás a decir eso, nena? Yo no lo obligué, tuve una idea y él aceptó. Estaba pensando, ¿habrá algo entre la mujer del señor Dunoff y el profesor Mansilla? Carlos, vos no tenés vergüenza. Además, estás revisando las cosas del profesor Mansilla. Y, aparte, si hay algo entre ellos, no es asunto tuyo. No sé, ahora que lo decís, los vi caminando en el parque una vez. Estaban... Se parecían dos adolescentes en las previas a... Bueno, vos me entendés. No sé, es probable que haya algo entre ellos. Bueno, el señor Dunoff va a tener que enterarse. No, ni se te ocurra. No lo digo por mí, lo digo por vos. Vos sos la persona indicada para decírselo. ¿Yo? Pero vos sos su secretaria, sos la única persona en la que él confía realmente. Si vos creés realmente a tu jefe... Dunoff va a tener que enterarse. Vos se lo tenés que decir. No puedo. Escúchame. Pensá bien, Gloria. ¿Qué es más importante en este colegio? ¿El señor Dunoff o este profesor Mansilla? Voy a intentarlo. Te digo que anda con Maritza. Mira, lo último que te faltaba era mentir. No es una mentira mía. Bueno, a ver, tenés aunque sea una prueba. No, pero no sé cómo se miran, cómo hablan entre ellos, no, es obvio. No, Joaquín ni la registra. Para él Maritza es un pibe. Bueno, pero para dar un paso como el que vas a dar, tendrías que cerciorarte, ¿o no? Bueno, yo ya estoy segura, ¿sabes? Yo, sin embargo, soy alguien que puede decirte si pasa algo entre Joaquín y Maritza. Ella tiene que saber. Y a ver, ¿quién? Luna, tu nueva amiga. Ay, el tipo casi le pega a Tomás decir que estábamos nosotros de testigos. ¿Y después qué pasó? Ah, se fue, lo más campante. ¿Me alcanzas? Sí. Ay, Chuma, dame. Joaquín. Bueno, quería ver. ¿Tú no autorizó? Mañana vamos a ver a Nacho. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué divino! Ay, yo lo traté tan mal. Bueno, pobre, se nota que te quiere entonces. Qué sé yo, es un buen amigo. ¿No? Chicas, les tengo que contar algo, pero me prometen por tu hermana y por tus pesas que no van a decir nada. Estoy de novia con Joaquín. ¿En serio? Sí. Ay, yo pensé que él tenía onda con Mía. No, Mía lo persigue por todos lados, pero él me eligió a mí. ¡Qué fuerte!
felicito, qué lindo. Hola. ¡Oh! ¡Oreja! Hola. ¡Suelten a Mía! Luna, quiero hablar con vos. Bueno, sí. Te puedes ir si no estamos hablando de un tema importante. Exactamente. Bueno, cuando terminen, venís, Luna. ¿Ven? ¿Ven por qué Joaquín no la elige a ella? Es un dibujito animado, chicas. Ay, Dios. Tranquilícese, por favor, señor Bustamante. Tómese un cafecito, ¿eh? Sí. Siempre hay situaciones inesperadas, pero bueno, siempre aparece la solución. Sí, ¿no? Sí, pero para mí lo que hizo este chico Tomás es muy grave. Yo quisiera saber quién está en el colegio atrás de este tema de la musiquita. No. Para nosotros es una materia más. No le damos preeminencia sobre otras materias, ¿no? A mí me parece muy peligroso esa materia. Sería terrible, sería muy mala prensa para el colegio que esto se transformara en un semillero de banditas de rock and roll, de músicos, de solistas. ¿Usted sabe lo que trae eso? Alcohol, drogas. Sí. No. Usted sabe que el colegio jamás estimularía este tipo de actividades, ¿no? Perdóname. Sí, atienda. ¡Aló! Mora, ¿dónde diablos te metiste? ¿Dónde estoy yo? Estoy en el colegio donde deberías estar vos. ¡Mora! No, callate la boca porque cada vez que abrís la boca es para decir una estupidez. ¡Mora, callate la boca! ¡No me hables así! Bueno, vamos a hablar en casa cuando yo vaya para allá. Así que le pegó. Sí, no. ¿Hubieras visto la mano que le puso? A mí mi viejo nunca me levantó la mano. ¿Qué hace tu viejo? Pues nunca hablas de él. Es empresario industrial. No hablo nunca porque viaja por todos lados. ¿De qué tipo de industria? Después les explico. Vico, ¿estás estudiando? Sí, matemáticas. Sí. No entiendo nada. ¿No entendés? Bueno, yo te explico, ¿sí? ¿Me parece a mí o se borró? ¡Hola! No, a mí me borro yo ahora porque esta no la soporto un poco. ¿Qué hay para comer? Sándwiches, gaseosas. ¿Quieres tomar la merienda? Ay, mi amor, no se dice gaseosas. Se dice directamente qué hay para tomar, ¿sabes? Y tampoco se dice la merienda. Ah, no, ¿y cómo se dice? El té. Ah, ¿vos querés un té? No, ya se me fue el hambre. Tanto hablar se me fue el hambre. Mía, ¿qué me querías decir? Bueno, Luna, vos sabés que sos uno de mis mejores proyectos. Sí. Y que desde que estás conmigo cambiaste un montón. Sí, la verdad que sí. Y te estoy re agradecida, en serio. Bueno, entonces necesito que me digas la verdad, por favor. Ay, ¿te enteraste? ¿Entonces es verdad? Sí, qué sé yo, no será rico, pero es inteligente, es bueno. ¿Cómo que no es rico? Es hijo, nieto y recontrarrenieto de banqueros, Luna. No sé, porque a mí Nico no me dijo eso. Pero yo no te estoy hablando de Nico. Yo te estoy hablando de Joaquín. Ay, no, yo pensé que ganaba. Bueno, Nico. Bueno, Luna, necesito que me digas si es verdad que Maritza está saliendo con Joaquín. La verdad, no sé. Bueno, ¿y a vos qué te parece? Porque a mí me parece que un chico como Joaquín jamás podría salir como una chica como Maritza, ¿entendés? Sí, ¿no te parece? No. Sí, tiene que ser así. Obvio. Ay, gracias, Luna. Me devolviste la paz. Estaba esperando, papá. Ah, sí, Pablo. Mira, no vengas a interceder por tu amigo y desde allá te aclaro que lo acabo de denunciar ante el director. No era para eso. ¿Ah, no? Pablo, ¿vos estás loco? No, estoy harto que me hubiese. ¿Me querés pegar? Pero vení, pegame, Pablo, la gana. Mocoso. Olvídate que soy tu hijo. Estás en el colegio, si quieres. Macho. Vení, Pablo, vení. ¡Calmate! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Déjelo. ¡Sáqueme la mano! ¡No me toque! ¡No me toque! ¿Me está pegando acá? ¡Sáqueme la mano! ¡Se va de acá! ¡Se va! Yo me hago cargo de él. ¡Se va! Tranquilo. Me voy. Sí, me voy ahora mismo. Pablo, escúchame. Con vos voy a hablar a solas en casa después, ¿eh? Esto no va a quedar así. ¿Te volviste loco? ¡Él me vuelve loco! ¿Vos tomaste? No. Mire, señorita, no sé ni me interesa. Lo único que sé es que yo llamé al juzgado y me dijeron que podía ver a ese chico. ¿Qué quiere, que le mande a mi abogado? Va a ser peor para usted. No, espere. Hagamos una cosa. Llámame cuando lo tenga solucionado. ¡Qué carácter, eh! No, que estos tipos, si no lo tratas así, te pasan por arriba. Sí, ya lo sé, porque yo me vivo peleando con todo el mundo, pero es un placer que alguien lo haga por mí. Sí, por uno de ser siempre. Ay, Joaquín, te debo una disculpa. ¿Por?
Nada, porque por lo de Nacho estaba así como embalada y te traté muy mal. Ya fue, olvídate. ¿Hola? Sí. Ah, ¿solucionado? Bueno, buenísimo. Ok, perfecto, gracias, adiós, hasta luego. Chau, chau. Buenísimo, tenemos vía libre para ir a ver a Nacho. Bueno, no sé cómo agradecerte. ¿Ves? Así es una pareja. El uno para el otro, ¿entendés? Sí, bueno, pero vos te rejugaste por mí. Me bancaste un montón. La que vas a tener que bancar vas a ser vos. El domingo, haciendo las acrobacias aéreas, no me sale la prueba que tengo que hacer. Pará, prueba, acrobacia, ¿qué pasa el domingo? No, no te dije, ¿no? No. Bueno, yo los fines de semana hago acrobacias aéreas. ¿Qué? Nunca una salida normal, ¿no? Yendo a la plaza, al cine, tranquilos. ¿Normal va a ser, sabes cuándo? Después que nos veamos a Nacho. ¿Cuándo vas a confiar en mí? Adelante. Permiso. Ah, adelante, sí. ¿Cómo le va? Nada. Uy. Siéntese. Muchas gracias. Bueno, sinceramente estoy un poco sorprendida con su llamada. ¿Usted es la mamá de Pablo? Sí, claro que sí, pero habitualmente el señor Dunoff nos cita a los dos, a Sergio, mi marido y a mí. Bueno, pero me parece que es mejor para Pablo que hagamos algunos cambios. ¿Pero qué pasa con Pablito? ¿Está bien? No, no está bien. ¡Mira, Soto! ¡Chicas, por favor! Santiago dijo que empezábamos hoy. Sí, ¿dónde está la profesora nueva? ¿No? Si él lo dijo, debe ser así. Así que quédense tranquilas. Sí, no, quédense tranquilas, pero cuando hablemos con el profesor. El profesor Mancilla no las puede atender. Está reunido con la madre de un alumno y yo no lo puedo molestar. ¡Pero no lo diga eso! Que no lo puedo molestar. Así que se van para el gimnasio y cuando él se desocupe va a ir para allá. ¡Vamos! ¡Váyanse de una vez! ¡Por favor! ¡Dios mío! ¡Por favor! ¿Qué es ese alboroto? No, nada, nada. Eran las chicas del acorio que estaban reclamando por la profesora nueva, pero ya las despaché. Ah, bueno, bien. ¿Está muy ocupado? No. Ah, no, pero no quiero atender a nadie, así que por favor no me hagas ninguna cita, ¿eh? Señor Marcel. Sí. ¿Conmigo tampoco? Gloria, si tenés un problema administrativo, eso es... No es de números. Bien, entonces, ¿cuál es? Es un problema personal. ¿Personal? ¿Qué te pasa, Gloria? En realidad a mí no me... No, no, no es mi problema, pero... Ah. Me parece que a la que le pasa algo es a su señora. Pasa a mi oficina. Bien. ¿Viste que la nueva profe es experta en jazz? ¿Y cómo sabes eso? Me lo dijo mi viejo, era alumna del colegio. Igual voy a extrañar a Alicia. Bueno, sí, yo también, pero a lo mejor esta tengo un poquito más de onda. Lo que sí, las que quedaron afuera, el cambio de profe les vino brutal. ¿Me parece a mí o vos...? ¿O qué? ¿La cara se te fue para atrás o la nariz te creció? Fíjate, ¿eh? Qué graciosa que sos. Bueno, no te preocupes. Un cirujano te lo va a arreglar, aunque vos necesitas un equipo de cirujanos. ¿Y Feli? ¿Vino? ¿No? Sí, no tiene nada que ver con el grupo de coreo. ¿Qué va a hacer Feli acá? Eso es todo lo que yo sé. La verdad que no sé qué hacer, porque nuestros hijos son varones y... Bueno, obviamente Sergio siempre los manejó. En realidad siempre nos manejó a todos, pero bueno. Bueno, a lo mejor el estilo de Sergio no le hace bien a Pablo. Sí, lo que pasa es que... Bueno, los hermanos de Pablo están estudiando ciencias políticas en Inglaterra, así que tan mal no nos fue. Claro, lo que pasa es que todos los hijos son distintos. A veces lo que sirve para unos no sirve para los otros. Yo no entiendo por qué eligió decirme todo esto a mí. Porque Pablo necesita alguien con quien hablar. No tiene a los hermanos, me dice ahora. Con el padre no está pudiendo hablar. Necesita alguien con quien hablar en la familia. Bueno, pero Sergio tampoco es un monstruo. Usted sabe que los adolescentes son conflictivos y siempre tienen problemas con los padres. Bueno, no todos los adolescentes se agarran a trompadas con los padres. ¿Él hizo eso? Sí, eso fue lo que pasó. Pero es imposible, porque Sergio jamás lo hubiera permitido. Pablito es un chico travieso.
Debe haber sido una broma. Pero Pablo ya no es un chico, Pablo es un adolescente. Y como yo lo veo, está muy desesperado, muy enojado. Profesor, me parece que usted está exagerando, ¿sabe? Porque Pablo es un chico muy normal, que tiene todo lo que necesita. Usted es la madre, tiene que poder hablar con usted. Si no puede hablar con usted, ¿con quién va a poder hablar? Pero yo no le voy a permitir que me diga eso. No, no se enoje, perdóneme, perdóneme. Porque me está descalificando, ¿sabe? Yo lo quiero decir por Pablo. Usted tiene que poder hablar con él. Todo lo que le digo, se lo digo por Pablo. Es algo que te debía. ¿A mí? Sí, ábrilo. ¿Me querés decir qué es esto? En el colegio solo vendían small y medium, pero yo te lo hice preparar por mi modista. Bueno, no entiendo por qué ahora. No es de ahora, Felipe. Yo lo tenía desde hace un montón cuando te quise integrar en mi grupo de baile. Pero bueno, después pasaron un montón de cosas y no te los pude explicar. Bueno, mía, aunque sea tarde, igual gracias, ¿eh? No es tarde, Feli. Ahora nos podemos anotar todos en el grupo de baile. ¿No sabías? Sabía que habían cambiado a la profe, pero... Bueno, ¿y entonces qué esperás? Dale, anda a anotarte. ¿Para qué? ¿Necesitan algo de qué reírse? No, Feli, porque te gusta bailar. No sé. Y por lo que vi, lo haces muy bien. Por favor, señor, yo quiero que entienda que mi intención es la más honesta y desinteresada. Lo vi tan comunicativo. Te entiendo perfectamente, ¿eh? Despreocupate. Si de algo estoy seguro, es de la fidelidad de mi mujer. No sabe el peso que me quitas de encima. Claudia es obra mía. Yo la moldeé. Yo la creé. Respira a través mío. Bueno, era solamente eso. Espero que no le haya parecido una impertinencia. Ah. De ninguna manera, y te agradezco la preocupación, ¿eh? Pero, Claudia, se fija en los hombres importantes. Nunca en alguien como él, por favor. A ella le interesan los ganadores. Nunca un don nadie. Bonita, bonita, bonita de más. Mi dulce chiquita, tan fácil de amar. Bonita. Pará, ¿ustedes dónde van? A coreo, sí que damos aire, despegue. ¿Van al gimnasio? Obvio, ¿dónde crees que bailemos? En el laboratorio. No, 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 pero al gimnasio no pueden ni. Nosotros tenemos clase de básquet. Bueno, chicos, a nosotros nos dieron lugar primero. Para, el primero que llega se queda con el gimnasio. ¡Llegamos primero! ¡Ya! ¡Ay! ¡Paren, por favor! ¡Paren, paren, chicas, paren! ¡Vamos a tener que llamar a Gloria! ¡Esto no se pierde! Pará, si no nos quedamos nosotros, no se queda nadie. No. Che, ¿y esta música? Ah, es un americano en París, de... ¡Ay, de! ¿De quién? Silo. De Gershwin. Pero yo vi todo el mundial y no estaba en ningún equipo. Ah, no, pero qué linda coreo van a armar con esta música, ¿eh? La profesora nueva que tiene, como 100 años. ¿Qué está pasando? Bueno, basta, basta. No, ¿qué es esto? Chicas, no vamos a bailar esto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Fijémonos con Santiago, ya está. Sí, sí, vamos, vamos. Sí, pará, armamos uno, dos y dos, ¿eh? Dale. Vamos a ver la momia. Pero es seguro que es Silda que le dieron las horas para que se haga una charla. Bueno, vamos igual. Vamos. Thank you.
gracias. Te rejugaste por mí. Todo bien. Che, buena la música que haces, ¿eh? ¿Viste? Soy buen compositor. ¿En serio, Maritza no te apretó? No, Pablo. Ella también se jugó por vos. Che, ¿y con tu viejo cómo anda? ¿Crees que las cosas se pueden arreglar? No, la verdad no. Bueno. Che, sabes que podés contar conmigo para lo que sea, ¿no? Como siempre. Gracias, Tommy. Te debo una. Gracias, en serio. Olvídate. Ya está, ya fue. No, no, no me olvido. No, si yo te eché el cuarto, soy un tarado. No, perdóname, no sé qué estaba pensando. Ya está. Vamos a una cosa. Brindemos por los éxitos deportivos. A este Joaquín lo vamos a arrasar acá en el pool, ¿está? También brindemos por la amistad. Eso es lo más importante. Mirá si esto fuera Boca. ¿Sabes qué? Habíamos en la cabeza, ¿eh? Dame un poco. Pablito. Mamá, ¿qué haces acá? Vine a hablar con vos. ¿Dónde está papá? No, vine sola esta vez. ¿Cómo estás, Tommy? Hola, ¿cómo andas? Vamos. Permiso. Chao. Pero, Santiago, ¿no puedo hablar con Alicia para que vuelva? ¿Ustedes hablaron con la profesora nueva? ¿Para qué? Por ahí tiene más onda de lo que ustedes piensan. Santiago, encima nos tuvimos que bancar las gastadas de los varones. Mirá mi pelo cómo me quedó de los nervios. Santiago. ¿Dónde están los varones? Profesora de coreo. Ustedes deben ser las chicas del grupo. Sí, yo soy Santiago Mancilla, el coordinador de estudios. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida. Las chicas están un poco preocupadas por la música que usás para bailar, me dice. Sí, sí. Nunca bailamos con esta música. Siempre con música moderna. No se preocupen, esto lo uso para precalentar. Vamos a bailar otra cosa. ¡No! Perdón, ¿qué hacen ustedes acá? A mí no me molesta. No le molesta, bien. Nos quedamos gratis. Vamos a empezar la clase, vayan ocupando los espacios vacíos. Sí, sí. Síganme a mí. Bueno, sí. Escucha, pará. ¿Por qué las chicas y nosotros no, eh? ¿Por qué? Y aparte, la clase es abierta, o sea, nosotros también tenemos derecho. Es abierta. En mi país no es. Bueno, lo primero va a ser segunda posición. O yo. Sí. Relajen las cabezas. Sí. Los hombros para atrás, cabeza adelante, cabeza atrás, un lado, el otro, un hombro, el otro, cadera un lado, cadera al otro, un lado, el otro. Ahora vamos a ir abajo, toma el aire, manos en la rodilla, pelvis adelante, pelvis atrás. Pelvis adelante, pelvis atrás. Un lado, el otro. Un lado, el otro. Subimos los brazos. Un lado, el otro. Basta. Traten de seguir la música. Todos el mismo lado. Abrimos los brazos. Un lado, el otro. Vos le crees a Santiago, ¿no? Porque me parece muy responsable. Ay, mamá, no le des pelota. Está exagerando todo el día. Pero la verdad es que yo tampoco te veo bien.
Escuchame una cosa, no estoy tan mal como él te la pinta, ¿entendés? Habla para justificar el sueldo, nada más. ¿Es verdad que Tomás? No. No te creo nada. Bueno, tomo algo, no sé. ¿Qué me decís a mí además? Todo el mundo toma. ¿Qué me importa todo el mundo? A mí me importás vos, que sos mi hijo, ¿eh? ¿Cuánto tomás? No sé cuánto tomo. Un par de cervezas cuando salgo con mis amigos, qué sé yo. ¿Qué pasó con tu padre? Nada pasó con mi papá, ¿eh? No te preocupes, nada. Pero qué linda escena. Qué buena escena. La familia unida, por fin. ¿Qué haces, Mora, acá vos? Tendrías que haber estado en el colegio ayer, no hoy. Está siempre tarde, ¿te diste cuenta? Tenía ganas de ver a Pablito. A Pablito, le decís Pablito a este grandulón. ¿Qué pasó? ¿El nene le pidió ayuda a la mamá esta vez? ¿Te dijo tu bebé lo que quiso hacer? ¿Le contaste que me quisiste agarrar a trompadas acá en el colegio? ¿Cómo me pegaste a mí delante de fue todos? Fue poco, Pablo. Porque tenés todo servido en bandeja, pero ahora se acabó. ¿Qué pensás hacer? Vas a ir a un lugar donde te van a enseñar lo que es el respeto. Te voy a mandar al colegio militar, Pablo. Acá está la solicitud, está llena. La tenemos que firmar, vos también. No. No, no me podés hacer esto. ¿Vos crees que no? Esperando, ¿cuánto más? Bueno, pero por lo menos, qué sé yo, estamos juntos, ¿no? Sí, pero engordo de comer y con... Ay, bueno. ¿Y ya lo puedo ver a Nacho? Surgió un imprevisto, por eso tanta demora. ¿Qué pasó algo? Dígamelo, ¿pasó algo? Nada malo, al contrario, puede ser muy bueno para el nene. Apareció un hogar en custodia. Che, ¿y el lejos de acá, cerca de...? No, yo quiero conocer a la gente porque... ¡Hola! Lindo, te extrañé. Yo también, loca. ¿Viste quién es? Es un compañero de colegio. ¿Cómo estás? Me mato de hambre acá. Bueno, come. ¿Vos conoces a la gente que te va a adoptar? Es buena, decímelo, ¿eh? Sí, en serio, ¿eh? Es buena. Es una piba re piola. Bueno, encima te conoce. ¿A mí? ¿Me conoce? Sí, se llama Pepa. Y tu mamá fue la que hizo los trenes. ¿Pero cómo? ¿Para? ¿Está tu vieja acá? Sí, está ahí abajo. No. Pero vamos, sí, mejor. ¡Hija! ¿Qué haces acá? ¡Hija! El problema es que nos discrimina sexualmente. Nunca hubo varones en un grupo de coreo. Momento que me pongo loco. Porque las mujeres pueden ir a la cancha y nosotros no podemos bailar. Claro. ¿Qué? Claro. ¿Ustedes saben caminar? Sí. Además, nunca les interesó bailar. Bueno, pero ahora sí. ¿Cuál es el problema? Se pone loco. ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿por qué no les pregunta a los chicos, a ver, tanto interés de repente por bailar? ¿Qué pasó, chicos? ¿Es por algo en especial? Queremos expresar. ¡Claro! ¡Claro! ¡Atención! Chiquito, esto es un grupo para competir, no para neuróticos anónimos. Además, profe, fíjese, ninguno está por un casting. ¿Cómo? Por sí, ejemplo, ¿cómo? Por ejemplo, que se castiga. ¿Qué puede bailar? ¡Pobrecito! ¡La danza de la lluvia! Sí, justo estaba pensando en otra cosa. ¿Qué voy a hacer en un colegio militar yo, no? Mamá, decime Vas algo. Vas a hacer lo que yo te diga. Porque lo que hiciste, Pablo, es muy grave. Así que ahora te vas a hacer cargo de las consecuencias. Yo me tengo que hacer cargo. Vos me pegaste a mí, yo me tengo que hacer cargo. Sergio, la verdad es que Pablo tiene razón. Vos te callás, Mora. ¿Esto sabes por qué pasa, Pablo? Por juntarte con esa clase de gente. Las malas juntas nunca salen bien. No, son mis compañeros. Vos me metiste en este colegio, ¿eh? No fui yo. Yo no lo elegí. Bueno, basta, Pablo. A vos lo que te hace falta es mano dura y en el liceo militar la vas a tener.
Pero por tu imagen. A mí me parece que este colegio te conviene. ¿Qué estás diciendo, Mona? Por mi imagen. Sí. Por mi imagen. ¿Qué sabés vos de mi imagen? ¿Vos te das cuenta del papelón que me hizo hacer en el colegio? Tuvo que venir el profesor, ese infeliz, a separarnos. Papá, a él y a mí. No va a decir nada, no va a hablar. Yo voy a hablar con él y no va a decir nada. Vos no vas a hablar más. Ni con él, ni con nadie. Vas a hacer lo que yo te diga. Pero, papá... Sergio, por favor, reflexioná. Estaba muy nervioso. Pablito, pedirle disculpas a papá. Te lo pido, por favor. No, qué disculpa. Que él me la pida a mí por lo que me hizo. Vamos, Mora. Vamos, Mora. Dale, Nachito. Vas a buscar a Pepa, que estaba terminando de firmar los papeles. Andá, Nacho. Dale, apúrate. Divina estuviste, me arruinaste todo con Joaquín. ¿No me quieres sacar el hígado también? Ay, por favor, no digas esas cosas. Ya te dije que no me di cuenta, ¿vale? Que tenía el tema del chico en la cabeza. Claro, y más de un tema no te entra, le fallo un poquitito. Ya le entra un tema. Bueno, basta, me olvidé y punto. Vámonos, que estamos dando un escándalo. No, y cuando no toma la pastillita porque ella... Vamos, te llevo al colegio y hablamos en el camino. No, yo voy a ir a buscar a Joaquín. Ay, si tanto te gustaba ese Joaquín, tenías que haberle dicho toda la verdad. Nos vamos al colegio. No, yo voy a ir a buscar a Joaquín y le voy a aclarar todo. ¿O querés que tu nieto se críe sin padre? Claro, tenés que aclararlo. ¿Cómo es mi nieto? Ay, vos escuchaste lo mismo que yo. Ay, sí, te felicito. Ay, qué felicito ni nada. Ay, pero ¿qué pasa que lo notaron tanto? Sí, ya la estoy extrañando. No, basta, córtenla, che. Ahí está, ahí. ¿Qué decidió? ¿Y qué pasó? Estuve evaluando la situación. Lo que me pidió Santiago al convocarme. Así que creo que lo mejor es aceptar a los malos. ¡Oh! Chicas, ¿qué hacemos ahora? No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Pero la decisión ya está tomada. Pero ya sé, vamos a juntar firmas y después se las presentamos al director. No, nosotros no vamos a firmar nada, ¿sí? Hasta que Maritza no venga, no hacemos nada. Bueno, pero no le podemos regalar ni un minuto. Pero, ¿no? Perdón, aparte, ¿qué pasa? Si la bajita esa no está, ustedes no firman. Qué poca personalidad, Luján, me examina. Sí, lo que me falta de personalidad lo tengo de fuerza. No nos peleemos entre nosotros, chicas. Si la batalla es contra ellos. Sí. Sí, sí, no nos van a pasar por encima. ¿Sí? Pablito, no sabes lo que te perdiste, infernal. No, la nueva profe de gimnasia no sabes lo que es. Cuando se agacha, Lulú parte la cabeza. Lulú se llama. Yo te digo, la veo. Lulú, te amo. Te amo agarrar entre los pibes. Te vamos a pegar una sacudida. Es increíble. No creo que pueda conocerla. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me voy. ¿Cómo? ¿A dónde? Me peleé con mi viejo y... No, qué bajón. Che, escuchame, Pablito, y no pueden arreglar las cosas, porque lo mismo. No. Él ya arregló todo. Me mandó a un colegio militar. ¿Qué? ¿Qué? Vos en un liceo, te digo que no entiendo nada. Yo tampoco. Y decime, ¿qué pensás hacer? Me voy a escapar. No me lo banco más. Acá. Menos mal que viniste. No sé si me vas a dejar plantado como la otra vez. Tenía muchas ganas de verte. ¿Sí? Yo también, te juro. No sé qué me pasa, pero como que me siento re mal, no sé. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? ¿Ves? Necesito sentirte más mía, ¿entendés? Joaquín, sí soy toda tuya. Es más, ¿sabes una cosa? Pienso todo el día en vos. Sí, pero es que es como que no me alcanza todavía. Eso, ¿lo entendés? Necesito sentirte más. Es como que... Quiero que seas mi mujer. Vení. Vení que te voy a ir. ¿Sabés qué? Es como que... No sé cómo explicarte. Me encantás. No sé. Son tus ojos. Me encanta. Mi cuerpo, tu piel, tu olor. Todo. A mí también me pasa lo mismo. ¿Sí?
señor. Franco, sí, habla Manuel. Tiene que venir urgente acá al colegio. Sí, ya sé que es de noche, es urgente. Por favor, ven. No le puedo explicar ahora. Venga, venga, y con un ramo de rosas, sí. Sí, por favor, es urgente, venga ya. Puedo buscar al preceptor de turno si quiere. Ay, no, necesito hablar con alguien más importante, porque realmente lo que me está pasando es algo muy personal. Bueno, yo soy el coordinador de estudios. ¿Quiere hablar conmigo? Si quiere. Ay, bueno, mucho gusto. Yo soy Sonia Rey. Yo, bueno, seguramente usted me habrá reconocido porque yo soy una vedette muy famosa. No. Yo estuve de viaje mucho tiempo. No tengo televisor. Me cortaron el cable. Bueno, ¿quieres sentarse? No, gracias. Yo estoy buscando... Es que estoy... Necesito hablar un asunto de mi hija. Ella está en tercer año. Es Marisa Espirito. ¿Usted lo ubica? Marisa. ¿Usted es la mamá...? ¡Ah! La mamá de Marisa. Sí. Sí, es divina, Marisa. Muy emprendedora. A veces se da la cabeza contra la pared, pero... Se ve que la conoce muy bien. A lo mejor usted me puede ayudar. Ay... ¿Sabe qué? Mire, ella parece que... No sé, ¿a usted le parece que ella...? No sé cómo decírselo, mire. ¿A usted le parece que ella pueda estar embarazada? ¿Quién le dijo eso? Ella misma. Pero yo creo que es un chiste de ella, de eso que suele ser. Lo que pasa es que me lo dijo tan convencida que no sé qué pensar. ¿A usted qué le parece? Eso es imposible, ¿no? Es... Como posible, es posible. ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Porque ella es una nena. ¡No puede ser! Además, ella no ha estado con ningún chico. Tranquilícese, me parece que sí. ¿Qué? Sí, ¿qué? Estuvo con un chico. Tiene un novio. ¿Usted sabe que tiene un novio? Sí. Ella me contó que... Bueno, yo creo que ya... Yo hablé con Marquitos y le dije que se cuidara. No sé si él me entendió. No, sí. No, Marcos no. Joaquín se llama. No, Marcos Aguilar. Marquitos. Marquitos. ¡Ay! ¡Me muero! ¡Encima anda con dos! ¡Ay, lo que me falta es que no sepa quién es el padre! ¡Dios mío, qué desgracia! ¡Ay, Dios! ¡Ay! Te dije despacio, sí. No. Pará, Joaquín. ¿Qué? Vos estás saliendo con Maritza. ¿Con Maritza? No, olvídate, Maritza. Maritza no existe, ¿sabes? No me interesa Maritza. A mí lo único que me interesa es a vos. ¿Eh? Nadie más que vos. Es lo único que me importa. ¿Eh? Me encantás. Joaquín. ¿Qué? Joaquín, te dije despacio. Para pararlo. Si le digo que no voy a quedar como una nenita, pero no estoy lista. No, Ferreira, tranquilo. El delegado no va a estar en condiciones de pararte la fábrica mañana, ¿no? Bueno, ahora me entendiste. Ahora me entendiste. Ok, después hablamos. Sergio, yo quiero hablar de Pablito. No, yo no quiero hablar de Pablito. De la educación de los chicos me ocupo yo. Vos comés que se te enfría, Mora. A mí me parece un error lo que estás haciendo. Varela, soy yo. Sí, mira, haceme un favor. Decile a los chicos que esta noche van a tener que hacer algo. Sí. Espera un segundo. Esta es la autorización del colegio militar para Pablito del liceo. ¿Podés firmarla? Sí. No. Nada grosso. No. Algo discreto porque... Bien, algo... exactamente. Algo sencillito, porque no quiero ningún quilombo. ¿Me esperás? Ahora podés firmar. Me tengo que ir, Mora, dale. Sí. Esperá. Mora, ¿podés firmar de una vez? No lo voy a firmar. No sueñes que voy a firmar eso, porque no lo voy a firmar. Él se va a quedar exactamente en el lugar que está, ¿entendiste? Mora, no te atrevas a contradecirme. Thank you.
que juntamos la mensualidad. Es mucho, pero bueno. Está bien, me va a pasar por un par de días. Escuchame, yo no entiendo dónde vas a ir, Pablo. No importa eso, después veo. Lo importante es que me tengo que ir a este colegio. No puedo permitir que mi viejo me interne en un liceo, muchachos. Tomá mi reloj, es de marca. Por ahí lo vendés y juntás unos mangos. Tomá, yo te voy a dar la cadena que me regaló mi viejo. Cuídala, es oro puro. Gracias. Puedes, ¿eh? Pará, ¿qué pasa? Cambia la cara, ¿eh? No es el fin del mundo, me voy, nada más. Te prometo que me voy a cuidar. Chao. Chao. Silencio. Acción. Lo siento, muchacho, pero no hay furcio. Dame un beso. Vamos, ganador. Ma, lo estás alterando. Pobrecito, cállate. Arroro, mi niño. ¡Ay, Marisa! ¿Y los otros dónde están? Ya estamos casi todas, profe. Me refiero a los varones. Pablo no está en el colegio. ¿Y dónde está entonces? Pero si usted me dice que no lo va a retar, yo le digo dónde está. Nene, nene, ¿qué te pensás? ¿Que a mí me cortás así porque sí? A mí nunca me dejó un chico. ¿Viste? Siempre hay una primera vez para todo.